He de confesar una cosa, banda. Después de haber jugado tantos juegos como lo hemos hecho a lo largo de la vida de este proyecto, es muy fácil que nuevos lanzamientos dejen de sorprenderte o se sientan netamente frescos y diferentes. Sin embargo, de vez en cuando sale un título que cambia esta perspectiva por completo. Y personalmente me acaba de pasar con Eastward, de Pixpill y Chucklefish, disponible actualmente para el Switch, la PC y Mac. Quizás algunos de ustedes que no conocen el título tengan una vaga noción de que el juego está inspirado en cosas como Earthbound o La Leyenda de Zelda. Y sí, Eastward podría describirse como un híbrido de ambos conceptos, ya que el hermoso y complejo pixel art da cierta añoranza al juego de NES. No la consola, el niño del bate y la playera de rayas. No obstante, mucho del gameplay se siente como una aventura estilo Link de 16 bits, aunque más lineal. Bueno, dejemos los conceptos atrás para ver de qué va este interesante lanzamiento. Nos encontramos en un extraño mundo en el que la gente vive bajo tierra, al menos los habitantes de Potrock Isle, un pequeño poblado que subsiste de ver qué se puede extraer del subsuelo. Entre los lugareños se encuentran John, un fornido pero silencioso minero quien cuida de su hija adoptiva, la pequeña Sam, una niñita sumamente entusiasta que añora ver la superficie, pues según ella, ya ha estado ahí, y asegura que, pese a lo que digan las autoridades del pueblo, no está llena de monstruos, muerte, destrucción y miasma. Desafortunadamente, esta actitud mete en problemas a la inocente Sam, y por ende a John, quien, aunque no está relacionado con ella directamente, parece determinado a protegerla a toda costa. Esta situación los convierte en unos parias y se ven forzados a abandonar su hogar. Y qué mejor que hacerlo aventurándose a la ansiada superficie para ver si las historias son ciertas y el lugar, efectivamente, está en completa desolación. Es imposible evitar el spoiler, banda, de comentarles que este no es el caso, pero resulta más que obvio debido a las aseveraciones de Sam al principio de la aventura. Aún así, no se preocupen, no planeo arruinarles nada más de la trama. Esta historia merece que la exploren sin mucha más información previa. Solo sepan que nuestro par de protagonistas se embarcarán en una larga odisea que los llevará a conocer el resto del mundo para fascinarse por sus maravillas y peligros por igual. Quizás para algunos de ustedes la cosa parezca sumamente tradicional. Esta premisa hasta cierto punto es bastante cliché, pero en mi opinión creo que Eastward hace un excelente trabajo para conjuntar todos sus elementos, es decir, personajes, ambientación, arte, música y guión para ofrecer una visión muy particular de este tipo de trama que ya se ha contado muchas veces. El mundo de este juego es raro y lleno de misterios, y por lo mismo vas a quedar enganchado por saber qué se esconde detrás. Pero bueno, como mencioné, el título tiene varios elementos de otras propiedades, y es evidente que la franquicia de Zelda ha sido una de sus principales inspiraciones, al menos mecánicamente, solo que con un giro. Hasta cierto punto, la estructura general del juego es más allegada a un JRPG, pues la progresión es lineal y constantemente veremos segmentos narrativos en los que los personajes interactúan y poco a poco revelarán más del mundo. Nosotros podemos controlar tanto a John como a Sam. El primero es el músculo del equipo, pues con su confiable sartén puede aporrear enemigos en los diversos calabozos, muy entre comillas. Pues estos en realidad son segmentos del mundo que casualmente están infestados de alimañas. Por su parte, la pequeña niña cuenta con poderes misteriosos que le permiten realizar algunas acciones útiles para resolver algunos acertijos, o apoyar en los zafarranchos como poder congelar oponentes momentáneamente. Únicamente puedes controlar a un personaje a la vez, pero es fácil cambiar entre ellos para emplear sus respectivas habilidades. Una cosa que sí podría resentirse es la simpleza del gameplay.
Hasta cierto punto, Eastward no evoluciona mucho en este apartado. Sí, John encontrará nuevas armas a lo largo de la travesía, como una escopeta y un lanzallamas, pero la dinámica de andar progresando, intercambiando a nuestros dos héroes para resolver acertijos y eliminar enemigos, sí puede llegar a sentirse algo gastada por ahí de la hora 20. Aún así, creo que el diseño de niveles hace lo suficiente como para compensar esta situación. Aunque los puzzles con los que te topas no son mortalmente complicados, sí están bien balanceados, por lo que podrás avanzar con relativa velocidad, pero sintiendo la satisfacción de haber unido las piezas del rompecabezas de forma correcta. Hubo algunas secciones que no me encantaron, puesto que tienes que hacer esto contra el reloj, ya sea porque te viene persiguiendo algo o porque la caca le cayó al pastel. Pero bueno, comprendo por qué están ahí, para ofrecer algo de diversidad. Hablando de esta, hay otros minijuegos regados por el mundo que pueden servir como distracciones coquetas o herramientas útiles. Por ejemplo, puedes jugar una especie de Dragon Quest gacha en varios de los poblados de los que visitarás, o tomar el hábito de recoger todos los ingredientes con los que te topes para cocinar platillos que te servirán para recuperar algo de vida o fortalecer tu resistencia. Digamos que la cosa tiene encanto escondido si decides explorarlo. En general, personalmente quedé muy complacido con lo que puede ofrecer Eastward, ya que hay suficiente reto para quienes lo estén buscando, en especial en las peleas con algunos jefes, pero más importante aún, hay una muy buena historia que lo conecta todo. También ayuda mucho que el diseño de arte es excelente y sale a relucir la gran inspiración que tuvo el estudio por parte del anime de los años 90. Hay cosas incluso que pudieron haber salido de una película del estudio Ghibli, pero mezclada con la crudeza de propiedades como Akira. Eastward es una mezcolanza muy bizarra que por lo mismo tiene mucho magnetismo. La música también es brillante, pues tiene tonos muy atmosféricos que acompañan perfectamente cada situación, desde las ligeras y bonachonas hasta las más perturbadoras. Tiene mucha vibra a música de la era de los 16 bits, tanto de Super Nintendo como de Sega Genesis. El compositor, Joel Korelitz, hizo un excelente trabajo y parte de las cosas que se quedarán grabadas en tu memoria, después de terminar esta larga aventura, será su banda sonora. De actuaciones de voz no puedo hablar, porque hay cero. Puro texto acompañado de blips y bloops que tratan de asemejarse a voces. Por otro y desafortunado lado, uno de los grandes problemas que tiene este juego es que no viene en español. Al menos, no de momento. Si este es un impedimento para ustedes, no podemos hacer más que esperar por un parche futuro. Ojalá ocurra. Al menos, puedo decirles que el lenguaje utilizado no es muy complicado. Si tienen un conocimiento básico del idioma, creo que la pueden librar. Solo tengan en cuenta los términos únicos dentro del juego. En fin, me disculpo banda, si la reseña fue un poco más vaga del usual, pero no quería que durara mucho. La hice así específicamente para revelar la menor cantidad de información posible y mostrar lo menos que se pueda del gameplay. Hay muchas sorpresas en este juego que vale la pena que ustedes experimenten de primera mano. Solo váyanse con la idea de que Eastward es un excelente juego de aventura con una ambientación que se siente muy original, un soundtrack destacable y una trama que te va a mantener enganchado de principio a fin. No es perfecto bajo ninguna métrica, tiene algunos detallitos en el guión que son excesivamente cursis y hay partes en donde la progresión se frena medio duro, pero créanme, van a disfrutar y a sufrir este juego de la mejor forma posible si deciden dar el paso. Por mi parte, es una de mis experiencias preferidas de este 2021. Esperemos que pronto llegue a más plataformas. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Raps, Jorge Solís, Jonis Vergara, Eric Heredia Olea, Adolfo López, Brandon Cruz, Aarón Álvarez, Ricardo Arturo Valencia Rosas, Pedro A. Ramírez A., Exabret Félix, Fernando Arias, Salvador Espino, Ricardo Flores Díaz, Blue Nacy, Del Río es mi apellido, Leonardo González, Gas D, Armando Moreno Cortés, Isaac Yair Cortés Manrique, Andrés Morales y Giovanni Hidalgo. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.